Bueno, quiero que vean esta rosca que hemos hecho. Miren, miren lo tierna que queda. Miren, miren qué espectacular queda. Miren la miga que tiene. Miren, así que bueno, miren los sabores mezclados, todos, todavía está caliente, por eso me cuesta agarrarla. Miren, todos los sabores combinados, la mozzarella que se ha derretido. Y bueno, es una rosca estilo pizza napolitana. Y nada, vamos a seguirle. Miren, miren qué delicia esta rosca. Así que empecemos ya con la preparación de esta rica rosca estilo pizza napolitana. Empecemos ya. Bueno, acá tengo agua tibia. Vamos a activar la levadura. Vamos a agregar una cucharadita de azúcar. Y ahora vamos a agregar el sobrecito de levadura. Revolvemos bien. Vamos a dejar que esto se active. Y después le vamos a agregar un poquito de harina para que se termine de activar la levadura. Bueno, acá cuando la levadura vemos que ya activó un poquito, vamos a agregarle unas cucharaditas de harina de los 800 gramos que vamos a poner en la preparación. Vamos a sacar unas cuantas cucharaditas y vamos a batir para activar esta levadura. Vamos a batir y vamos a dejar que esta levadura se active. Así ven, y vamos a dejarla que se active para usarla para la preparación. Bueno, acá tengo la harina, vamos a agregar la sal siempre por fuera. Vamos a agregar, acá yo ya tengo la levadura activada, activé la levadura con un poquito de agua, un poco de agua y un poco de harina, 15 gramos de levadura instantánea y bueno, y vamos a ponerla acá, la levadura activada y con un poquito de agua. Y vamos a empezar a formar esta masa. No vamos a agregar materia grasa a esta preparación todavía. La materia grasa la vamos a agregar al final. Yo activé la levadura con aproximadamente una taza y media de agua. Es una taza y media de agua que activé la levadura, pero el agua nos va a tomar la cantidad necesaria. Ya este aparatito no nos sirve, tenemos que empezar a utilizar las manos. Siempre anímense a utilizar las manos cuando estamos amasando, porque si gustan se ponen guantes, si cocinan para casa, que sabemos que todos cocinamos con amor para nuestras casas, usamos las manos bien limpias y sin anillo. Así que bueno, vamos a empezar a amasar. A la mesa, siempre con las manos bien limpias, la mesa bien limpia, y aquí sí empezamos a amasar. Aquí vamos a amasar unos 10 minutos, si tienen máquina va a ser menos cantidad de tiempo a máquina.
Bueno, yo no he amasado 10 minutos. Amasé un ratito porque ahora sí vamos a agregar lo que es materia grasa a la masa. Vamos a agregar el aceite. Acá yo voy a agregar 2 cucharadas de aceite. Primero voy a agregar una y después al ratito agrego la otra. Que van a notar que la masa se va como a querer cortar, pero después se vuelve a unir. Así que voy a agregar una. ¿Ven? Y se une. Ahora voy a agregar la otra cucharada de aceite, 2 cucharadas de aceite. He usado la taza medidora, que creo la cucharita medidora, que son 15 mililitros de aceite. En total son 30 mililitros o 2 cucharadas. ¿Ven? Ahora sí, amasan esta preparación. Ven que ya no se pega de las manos, miren, ¿ven? Ya es una masa que no se pega. Miren, miren qué masa elástica ha quedado, miren. Súper, súper elástica. Miren. Tenemos que amasar un poquito más para activar más el gluten. Y bueno, 10 minutos aproximadamente de amasado. Yo no voy a hacer el video tan largo, así que vamos a cortar y vamos a volver cuando ya esté amasado. Bueno, luego de que la hemos amasado un ratito a mano, vamos a ponerlo en la misma fuente donde la empezamos a hacer. Y vamos a tapar con film y vamos a dejar descansar aproximadamente una hora. Bueno, miren esta maravilla. Miren cómo ha crecido esta masa. Se me pegó porque me olvidé de ponerle aceite, pero no se preocupe porque esto sale todo. Esto tendría que haberle puesto aceite por arriba para que no se pegue, pero esto lo vamos a sacar todo. No vamos a desperdiciar. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a dividir esta masa. Van a ahí. Creo que van a calcular aproximadamente unos 250 gramos. Vamos a ver lo que pesa ahora en 4 partes, que más o menos pesen lo mismo. Ahora vamos a pesarlas a ver cuánto pesa cada bollito. Acá tengo la balancita, vamos a ver cuánto pesan. Miren, 280 gramos aproximadamente cada bollito les tiene que pesar. Bueno, acá yo tengo preparado jamón, mozzarella y salsa napolitana. Tengo una salsa napolitana, a ver si ahí se ve. Una salsa napolitana de estas que vamos a ponerle a esta preparación que vamos a hacer. Bueno, voy a usar una fuente pizera de estas. Creo que mide 35 centímetros de diámetro aproximadamente. Y vamos a empezar a estirar las masas. Vamos a empezar con la primera masa, a estirarla hasta llegar al tamaño de la pizera. Si quieren estirarla con los dedos, la estiran con los dedos. Si no, lo hacen con un palo de amasar. Yo voy a estirar las 4 y les voy a ir mostrando en cada capa cómo vamos a hacer. Bueno, acá tengo la primera capa estirada, el primer bollito. Le voy a poner manteca a mi asadera o a mi pizera. Esto es una pizera. Ahí. ¿Por qué le pongo manteca? Porque si le van a poner
si le van a poner si le van a poner aceite, se les va a tender a arrollar. Entonces es mejor ponerle manteca. Así que vamos a poner esta masa, acomodarla. Si les sobra, hacen que quede, ¿sí? Ahí la acomodan bien, acomodadita. Y en la primera capa vamos a poner el jamón. En la primera capa vamos a poner jamón. Ahí. Y vamos a estirar las otras. Vamos a reservar a un costado. Y vamos a estirar la segunda masa. Bueno, acá yo tengo la segunda capa ya estirada. Vamos a enrollar en el palote. Acá tengo la fuente y vamos a poner por encima esta preparación. Si ven que le sobra, le cortan un pedacito. Ahí, miren bien los bordes. Le sobra por las orillas, le van a cortar el excedente. Así, y van a unir esto. Apretan bien los bordes. Así, vamos a apretar bien los bordes. Reservamos para un costado y vamos a estirar la siguiente masa. Bueno, acá estamos iguales. Vamos a enrollar sin que se les pegue. Vamos a poner un poquito de harina porque esta se puede pegar, porque vamos a demorar un poquito más en poner el relleno. Ahí vamos a poner un poquito de harina. Enrollamos. Acá tenemos la fuente y vamos a ponerle a esta parte la salsa napolitana. Ahí ponemos esta salsa napolitana y todo la extendemos con una espátula. Y vamos a ponerle, ahora sí, vamos a ponerle la tercera parte que estiramos. Bueno, ahora sí vamos a extender. Aquí tengo, vamos a extender la tercera parte. Si sobran, le cortamos el excedente. Apretamos bien los bordes. No se preocupen, porque lo que sobran pueden hacer pancitos. Les van a quedar deliciosos. Cortamos. Uy, esto va a quedar delicioso. Apretamos los bordes. Y vamos a la cuarta capa a estirarlo. Bueno, después que estire esta, en esta capa le vamos a poner mozzarella. Yo tengo fetas de mozzarella acá, 200 gramos. Le vamos a poner las fetas de mozzarella ya en esta capa, en esta última capa. Entre las capas de mozzarella para darle sabor. Ahora van a ver, voy a agregar unos trocitos de panceta. Unos trocitos nada más. Para darle sabor. Así le vamos a agregar. Esto le va a dar bastante sabor. Un saborcito ahumado.
Bueno, acá yo ya tengo la masa estirada. La vamos a levantar. Tengo la fuente, la lapicera, con nuestra torta napolitana, porque esto es una torta estilo napolitana, con masa de pizza. Vamos a estirar y hacer llegar a los bordes. ¿Sí? Y cortamos siempre el excedente. No se preocupen que eso lo van a hacer unos pancitos de queso que le van a quedar deliciosos con la masa que sobra. Bueno, acá yo ya tengo, vamos a marcar con una tacita, apretamos bien, y ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer cortes. Primero vamos a cortar acá, vamos a marcar, así, vamos a marcar así, así. 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 Vamos a marcar acá. Acá. Bueno, acá prácticamente les he cortado casi todas, ya me quedan algunas. ¿Ven? Traten de que queden bien cortadas. Ahí, y ahora les voy a mostrar lo que vamos a hacer. Bueno, ahora que tenemos la masa así, vamos a tornear. Así, tres vueltas vamos a dar. Para este lado y esta para este otro lado. Tres vueltas y acá unimos. ¿Sí? Y vamos a hacer así, vamos a hacer con todas. Si no pueden, la levantamos con un cuchillito y la terminamos de cortar. Damos tres vueltas. En esta hacemos lo mismo, esta no estaba cortada. Para el otro lado, para afuera. Y acá unimos. ¿Ven? ¿Ven cómo va quedando? Y así vamos a hacer con todas. Bueno, acá yo ya la he terminado. Voy a pintar con huevo batido. Y lo vamos a llevar a un horno medio. Vamos a pintar. Esto para darle color. Con un poquito de huevo batido. Y lo vamos a llevar a un horno a 200 grados, aproximadamente media hora les va a llevar. Pintamos bien y listo, vamos al horno a llevar esta preparación. Como ya está casi leudada, no la vamos a dejar leudar mucho más para que quede un poquito más crocante. Bueno, lo acabo de sacar del horno. Miren lo que es esta rosca. Es una rosca estilo napolitana. Miren cómo quedó. Bueno, está caliente. Quiero que me cuenten si les ha gustado. Creo que es una preparación bastante fácil de hacer. Les cuento que me sobró un poquito de masa, que llegué a hacer una pizza. Así que bueno, si lo quieren hacer en un recipiente más grande, lo pueden hacer en uno más grande. Este tiene 35 centímetros de diámetro, o sea que les va a salir una rosca bastante grandecita. Es una rosca estilo napolitana con jamón, mozzarella y panceta y salsa napolitana. Espero que les haya gustado. Los voy a invitar a que pasen por mi página de Facebook, Cocina Fácil de Rosana. Le den me gusta a la página para que cada vez que subo un video puedan verlo.
Los invito a suscribirse al canal, acá en el botoncito rojo de abajo donde dice suscribirse, y activen la campanita de notificación para que cuando subo un video YouTube les informe. Bueno, espero que les haya gustado, espero que se animen a prepararlo porque es fácil, es rápida y es algo que queda muy 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 lindo para cuando tenemos invitados, salimos de lo tradicional. Y bueno, nada, los saluda Rosana de su canal Cocina Fácil, nos vemos en el próximo video.